Muy buenos días, gracias por asistir a pesar del susto. Un agradecimiento muy sincero a la doctora González Brambila, al doctor Omar Castilla Araiza, a Pilar Premons, a la doctora Rocío Sánchez y a todo el equipo que está organizando este maravilloso evento en donde podemos compartir algunas reflexiones e incluyendo algunas cuestiones idiosincráticas. Usted va a trabajar conmigo. Muchísimas gracias. Yo le voy a decir la próxima. ¿Sí? La próxima. Entonces, nuestro agradecimiento a todas las personas e instituciones que han hecho posible nuestra participación en el Congreso. La próxima, por favor. La próxima. Los quiero invitar para el año que viene al sexto evento de la serie de los simposios internacionales de biotecnología e ingeniería ambientales que se va a realizar en Sonora. Venimos de hacer el quinto ICEB el año pasado en la ciudad de Buenos Aires, auspiciado por la Universidad de San Martín y el CONICET. Tenemos dos revistas asociadas al evento, Environmental Science and Pollution Research, de Springer, y la Revista Internacional de Contaminación Ambiental, que es una revista mexicana, pero internacional, ambas indizadas en la base de Thomson Reuters, Journal Citation Reports. La próxima, por favor. Esto fue un boicot. Esto fue un boicot. Tengo que hablar con algún alumno mío que tuvo acceso a mi presentación. No hagan caso de esto. Nos vamos a detener un ratito por la cuestión de los trenes. Estoy esperando el tren. No, sigamos, por favor. Gracias. Sigamos, por favor. Sigamos, por favor. Sigamos. Nosotros nos dedicamos a energías renovables y predicamos con el ejemplo. Entonces, un rubro importante es bioenergía de origen animal. ¿Sí? La próxima, por favor. Y esta bicicleta tiene del año 82, tiene ya 35 años. Y enfatizo estos letreros que son de camionero mexicano. ¿Sí? No tienen nada que ver con la biotecnología ni con la energía, pero son lindos, me hacen reír cada vez que los veo. Y sobre todo el segundo me hace acordar de mi suegra. La próxima, por favor. La próxima, por favor. Muy bien. Si tuviera tiempo, quisiera tocar todo este contenido, dar a conocer 5 abreviaturas o símbolos importantes que aparecen transversalmente en toda la plática. Dedicar unas transparencias a la energía, el sol, energías renovables y bioenergías. Tocar someramente ventajas y desventajas relativas de bioenergías. Ya entrar a biorefinerías, donde no voy a poder tocar todo este menú, voy a tener que dar saltos. O sea, voy a tener, como dijo el doctor Zaragoza, voy a tener que discretizar la plática. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Está el doctor Zaragoza? No, ¿verdad? Está descansando. Pero es difícil, difícil dar una plática después de la excelente plática del doctor Zaragoza. La próxima, por favor. Tenía preparado una información sobre el estatus de bioenergías y biorefinerías en México para aterrizar el tema. Y platicar sobre la biorefinería HMZS, que es por biohidrógeno, metano, producción de enzimas de interés industrial, y con esas enzimas sacarificar residuos que a su vez se convierten en plataforma de lanzamiento interno para más procesos en la biorefinería, o sea que la historia sigue después de sacarificados, por ejemplo, la HMZS con bioelectricidad, la HMZS con bionano, ¿sí? Y la HMZS con bioelectrosíntesis de compuestos de valor agregado. La próxima. Y esta es la parte más cercana a mi corazón, la parte idiosincrática, que el doctor Saror
ya hizo una excelente exposición y excelente preparación. Cuando lleguemos a esta parte, voy a solicitar que cerremos los ojos y recordemos muchas de las transparencias que presentó el doctor Saror. Es más, le pedí a la doctora González Brambila si podíamos tener en paralelo una pantalla con la presentación del doctor Saror para aprovechar esas transparencias. Yo no las voy a presentar, pero desembocan en la ley de Pareto, ¿sí? Y finalizar con conclusión y perspectivas. Entonces, la próxima, por favor. ¿Qué vamos a encontrar? Distrito Federal es, en inglés, lo que se conoce como fermentación oscura, mal llamada oscura, es la fermentación convencional que conocemos desde la época primitiva en que hacíamos vino y cerveza, ¿no? FEP es la plataforma de energía fósil. LCA es análisis de ciclo de vida. Las MXCs, MEC, MFC y otras, son celdas microbianas de combustible o de electrólisis, son dispositivos bioelectroquímicos. PF es fotofermentación y REP es la plataforma de energía renovable. Les pido disculpas, pero yo preparé las transparencias en inglés por ser evento internacional y la plática va a ser en español, ¿sí? Entonces, pasamos ahora a... ¿Seguimos? La energía mundial y qué nos toca. El consumo en el 2001 era cerca de 13 terawatt año. Ya no es terawatt hora, es terawatt año. ¿Sí? Ahora está aproximadamente en 15. Sin embargo, esa es la mala noticia. Sigue creciendo y en 15 años creció 2 en 13, que 2 en 13 es aproximadamente 15%, ¿no? Sin embargo, la buena noticia es que el sol nos da 180.000 terawatt año. El problema es la captura, pero la energía está disponible, ¿sí? Las reservas de combustibles fósiles, mayoritariamente hay carbón, por eso China le cuesta bajarse de las carboeléctricas, porque todavía hay carbón y es barato y lo tienen. No tienen que ir a competir por los mercados en forma tan aguda por los mercados de petróleo. De eso ya hay menos reservas. Recuerden que las reservas es un, lo aprendí de viejo, es un concepto dinámico, no es un concepto cristalizado, porque se revisa dependiendo de los costos que pueden bajar para extraer el petróleo. El petróleo prohibitivo por los costos no es reserva, aunque esté. Pero en cuanto a los costos de su explotación puedan bajar, se incorporan las reservas, entonces las reservas crecen. Por eso es un artifact. El petróleo siempre estuvo ahí, lo que pasa es que ahora es viable explotarlo. Entonces, a veces puede haber ligeros aumentos de reserva cuando aumenta el consumo, eso parece contraintuitivo, pero es real por la cuestión, la variable económica. ¿Sí? Gas natural, hay tanto como petróleo en reservas, en total son 2.000, pero no es mucho consuelo, porque si dividimos 2.000 sobre 15, eso sería, mejor dicho, sobre 20, para tener un promedio a futuro, esos serían los años en que tendríamos de combustibles fósiles, en total. O sea que serían, en total, 80 años, 100 años, ¿sí? Y que serían, como dijo el gran novelista colombiano, serían años de soledad. La próxima, por favor. Entonces, las energías renovables en general están accionadas por el sol. En forma directa, y ya esto son muy comunes, la energía solar pasiva y la fotovoltaica, o en forma indirecta, muchas gracias, disculpe. Bioenergías a partir de biomasa, viento, olas. La que no está tal vez accionada por el sol, pero está accionada por la luna, ¿qué energía que no está aquí sería? Las mareas, ¿verdad? También dicen que está accionada por el tequila, las mareas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué sería? Sí, estaba acá, lo había puesto. Ya me olvidé de lo que puse.
Y tenemos otras que no son accionadas por el sol, que son, por ejemplo, la geotérmica. Y aquí sí, algo idiosincrático, cuidado. Hay gente que está poniendo la nuclear como energías renovables, pero yo los invito a renovar los desechos de la industria nuclear y a ver qué tan renovable es eso. Después jugamos a las papas calientes y Estados Unidos están viendo en qué desierto depositan los desechos nucleares, y Dios quiera que esos desiertos no se inunden cuando venga el cambio climático o no tengan terremotos, porque entonces esos reservorios de residuos nucleares se van a convertir en disponibles. Y ahí es la palabra elegante para decir que es una catástrofe. La próxima. Entonces, en bioenergías distinguimos biocombustibles gaseosos, líquidos y bioelectricidad. Aquí quiero decir una palabra. Estos son conocidos, pero los que están más de moda en la mente de los tomadores de decisiones son los biocombustibles líquidos, porque se están, en su mente, implícitamente, se están ahorrando, intentando ahorrar, creo que no me llevo con la tiara, voy a tener que usarlo como micrófono convencional. No se preocupe, creo que cambio a ese mejor. Sí. ¿No tiene problema usted? Cuidado, hay puede una retroalimentación de micrófono que rompe los oídos. Sí, hay que tener cuidado con eso. Cuando fui Rolling Stone teníamos esos problemas, le llamábamos acoples, acoplamiento. Y rompía los oídos, más que la guitarra eléctrica era el acoplamiento, el verdugo. De los recitales de rock. Muy bien. Tengo más libertad, como dijo Yupanqui. Entonces, ¿por qué? Porque implícitamente está en ellos ahorrarse la infraestructura. La infraestructura para manejo de combustibles líquidos ya existe porque manejan gasolina y diésel. Es nada más cambiar alcohol o a biodiesel. Entonces, pero en cambio para biocombustibles gaseosos hay que cambiar la infraestructura. Es una inversión adicional y eso se trata de postergar en la mente de los tomadores de decisiones, porque usted sabe que los tomadores de decisiones en América Latina son muy generosos cuando se trata de presupuestos. También surge un nuevo participante en forma muy modesta, en forma prometedora, pero no de escala, que es la bioelectricidad, a partir de dispositivos bioelectroquímicos que procesan residuales. La biomasa es la materia prima de ellos, pero cuidado, empezamos cometiendo errores en esta área. Empezamos poniendo sustratos que son alimentos para obtener etanol, para obtener otras cosas, y eso no es recomendable. Nosotros creemos y, como se dice, y postulamos que hay que ir a generación en lo que se llama producción de bioenergías, en lo que se llama procesos de segunda generación y más allá, que es donde la materia prima son residuos orgánicos. La próxima, por favor. Entonces, bioenergías, ventajas y desventajas relativas. Vamos a ver una tabla donde yo pongo biohidrógeno porque también soy convencido de que tenemos en parte o total que compartir o tender al ideal de la economía de hidrógeno, que es una contribución importante a una economía limpia y a mejorar la calidad de vida. La entalpía específica de combustión es la más alta entre todos los combustibles, ¿sí? Por más de factor, entre factor de 5 a factor de 3. Sin embargo, además, perdón, la eficiencia de su uso es mucho mayor. Es de 60-80%, porque no es la eficiencia de combustión que está limitada por la segunda ley de termodinámica de las máquinas térmicas. Ustedes están familiarizados que una termoeléctrica, trabajando con buen mantenimiento y equipo moderno, no puede rebasar 39-40% de conversión de energía calorífica a trabajo. Estamos limitados. Ciclo de Carnot, las máquinas térmicas reversibles que operan en trimestres térmicos, todo el bla, 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 pero
el 40% cuando no va bien. En cambio, el hidrógeno no está pensado para ser usado como combustible de máquinas térmicas, sino de máquinas químicas, que no están limitadas por la segunda ley de máquinas térmicas, o sea, las celdas de combustible. Y esas sí ya están en eficiencia de 60 a nivel comercial, tendiendo a eficiencia de 80%. Así que esas son dos ventajas. El problema que el doctor Saror indicó, aunque él lo hizo con un aire optimista, y que el problema es el almacenamiento de muchas, pero en particular de los biocombustibles gaseosos. El hidrógeno y el metano a temperatura ambiente son no condensables. Levante la mano el que tiene cromatógrafos en el laboratorio. Y para 20 kilos de aire, de oxígeno, de metano, si es un estándar, ¿sí? Para 20 kilos o 20 metros cúbicos de gas encerrado, tenemos 100 kilos de cilindro. ¿Sí? Entonces, el almacenamiento es un problema. ¿Cuántos recursos no renovables para almacenar el recurso renovable? Son esas contradicciones que puede tener la energía renovable y que hay que resolverlas. Y hay que ser optimista que la vamos a poder resolver, porque si no, nos jubilamos. ¿Sí? Entonces, aquí está agrupado los biocombustibles líquidos, que son mucho más pobres en cuanto a su contenido energético, sin embargo, su manejo y almacenamiento es más inmediato porque ya existe la infraestructura. ¿Sí? El impacto ambiental es moderado a alto y sus como se utilizan generalmente en combustión, como se dice, en termoeléctricas antiguas y mal mantenidas, estamos más cerca del 30% y del 35% que del 40%. ¿Sí? Para la gasolina, como control fósil, tenemos la tercera parte del hidrógeno en cuanto a poder calorífico, ¿sí? Y se usa en motores de combustión interna que son más ineficientes que las termoeléctricas todavía. La próxima. El almacenamiento se nos presenta otra vez. Es el cuello de botella. Acuérdense entonces de que estamos entre 20 a 150 kilojoule por gramo de entalpías de combustión, y la batería de litio, que es una de las más avanzadas ahora, puede tener una densidad de almacenamiento de 0.kJ por gramo. Corre atrás. Es el cuello botella. Y puse la de litio, pero después tenemos la de plomo ácido, que es la tradicional, otras combinaciones. La electroquímica es muy diversa, ha dado varias soluciones, pero todas están en ese rango o menos. El almacenamiento es un gran problema para las energías renovables y también diría para las energías fósiles. La próxima. Voy a enfatizar al biohidrógeno como cabecera de puente de la invasión de las biorrefinerías, como se dice en la guerra. Entonces, en particular señalar que en lo que es biohidrógeno, los procesos de producción de biohidrógeno, en última instancia, también están accionados por la energía solar. Y hay diferentes procesos de producción de biohidrógeno que tienen eficiencias de energía solar convertidas a biohidrógeno en un menú muy variado. La fermentación convencional no rebasa el 3% y las algas y cianobacterias, esas llegan al 10%, que parece muy atractivo. A pesar de eso, lo que está más popularizado es la fermentación convencional, que parece el patito feo, pero sin embargo es muy prometedora porque la materia prima son residuos orgánicos que están disponibles, y este 10% tan atractivo es un problema porque son las algas también pueden producir oxígeno, lo cual inhibe la producción de hidrógeno. Y entonces una vía de investigación para resolver este problema con algas y aprovechar el 10% es la manipulación genética de las algas, pero eso tiene sus trucos, tiene su valor agregado y encarece todo. La próxima.
Sí, la próxima. Muy bien. Distinguimos dos grandes vías de producción de biohidrógeno: la fermentación convencional y procesos fotobiológicos. En los procesos fotobiológicos tenemos la fermentación, perdón, los procesos oxigénicos con algas y los procesos fermentativos anoxigénicos, que usan luz pero también usan materia orgánica. La próxima, por favor. Biorefinerías, la próxima. Ustedes se acordarán de una película de culto, que a su vez venía de una novela de culto de ciencia ficción. En español se conoció Cuando el destino nos alcance. ¿Sí? Y era una visión negativa del desarrollo de la humanidad, donde al final estaban reciclando carne humana y le llamaban galletas verdes, Soylent Green. Bueno, el destino nos alcanzó. Esa es la mala noticia. La próxima, por favor. Entonces, ¿qué es una biorefinería? La mejor manera de imaginar la biorefinería es por analogía con la refinería de petróleo. Y el concepto de biorefinería apareció con otro nombre en la década de los 70 con el primer embargo petrolero de los países árabes y de la formación de la OPEP. Allí, ante la conciencia abrupta de que el petróleo salía caro, entonces algunos países privilegiaron la investigación en líneas de algunos visionarios como Saikus, que hablaba de Fuels and Chemicals from Biomass. Ese fue el nombre primitivo de lo que ahora llamamos biorefinería. Cuando se generaron condiciones económicas para abortar a la OPEP y sus efectos, y se retomó control sobre el petróleo, ya los países desarrollados abandonaron esos apoyos a los visionarios y regresaron a las cosas como estaban. Entonces, el concepto hibernó hasta que otra vez las fluctuaciones del precio del petróleo de hace los últimos 10 años, cuando empezó a rebasar los $100 por barril, obligó a retomar y repensar esas cosas de los visionarios, solamente que se le puso otro nombre, pero hay que rendir tributo a ese puñado de 10, 15 científicos relevantes de los 70s y los 80s. Entonces, ¿resucitó? Sí, porque hay una conciencia de la no sostenibilidad de la energía basada en combustibles fósiles y la no sustentabilidad de la producción masiva de petroquímicos a partir de combustibles fósiles. ¿Sí? Ese es el nombre. No crean que soy flojo. Esto siempre me costó traducir esto al español. Commodities yo creo que significaría productos masivos, ¿no? Es lo que mejor que se me ocurre en español y que son de bajo costo, no tienen mucho valor agregado. La penicilina, el azúcar, monómeros. Materiales a granel, eso es más correcto, eso es castizo. Gracias, materiales a granel. La próxima. Entonces, los malos negros, porque soy racista, y los buenos verdes, porque soy marciano. Acertó. Entonces, la refinería de petróleo, ¿qué es? Es una red de procesos físicos, físico-químicos y químicos, donde entra el petróleo y sale un gran menú de productos de diferente valor agregado. Y el último, cuando no tengo nada más para hacer, es el combustóleo y asfaltos. Pero en el medio tengo todo, incluyendo petroquímicos, ¿no? En la biorefinería es algo análogo, con la ventaja de que la materia prima es residuo, es prácticamente, si nos olvidamos de los costos de flete, es prácticamente gratis. Y de ahí salen combustibles gaseosos, líquidos, ácidos orgánicos, solventes, enzimas y otros productos de lo agregado, alcohol también, si se quiere, bioelectricidad, si se quiere, y ya cuando no hay nada más para hacer con el recurso de residuo orgánico, tenemos mejoradores de suelo. ¿Sí? Algunos dicen que se queme y se haga una termoeléctrica con este residuo de biomasa, también es viable.
¿sí? Yo prefiero ser, como se dice, ponerlo todo en verde, ¿sí? La próxima. Entonces, vamos a comentar algunas, cómo se han ido construyendo los principios básicos. No es algo cerrado, cristalizado, está en evolución. Los principios básicos que rodean a la biorrefinería y que hasta cierto punto dictan cómo debe ser la biorrefinería. Entonces, la definición de biorrefinería es el procesamiento sustentable o sostenible de biomasa en un espectro o menú, gran menú, de productos comercializables de diverso valor agregado, ¿sí? Y las grandes ramas son combustibles y energía y productos de origen biológico. Ejemplos los tenemos aquí, ya los habíamos visto en lo que era combustible y energía, y en productos de valor agregado los tenemos aquí. Algunos ejemplos. ¿Sí? La próxima. Distinguimos el gran principio que debe cumplir una biorrefinería de sustentabilidad y benignidad ambiental, no sé cómo decir, traducirlo en forma, como se dice, castiza, ¿sí? Inocuidad ambiental, podríamos también llamarle. Y hay tres principios más concretos que contribuyen a él. El principio de cascada, el principio de no conflicto entre alimento y energía, o sea, olvidarse de la primera generación y concentrarnos segunda generación en adelante, con la utilización de residuos, pero no de alimentos, y cero huella de carbono, neta. ¿Sí? Estos dos son autoexplicados, y este me voy a detener un poquito más, pero es muy sencillo el concepto. Principio de cascada es la biorrefinería, una red de procesos físico-químicos, biológicos, para maximizar la extracción de productos de valor agregado y energías a partir del recurso residuos orgánicos. Eso es el principio de cascada. El residuo va siendo tratado, ordeñado y va pasando a diferentes estadios de proceso hasta que al final ya no se le puede sacar más y se convierte en mejorador de suelos. ¿Sí? Ahora, el principio de cascada es finito. O sea, no es, ¿qué le puedo decir? Tiene el efecto, como es, el principio de cascada no es el efecto matrioska, que usted, o sea, usted abre la matrioska y que encuentra dentro de la matrioska otra matrioska. Y abre esa matrioska y que encuentra dentro de la matrioska otra matrioska. O levanten la mano los que conocen el polvo de hornear royal. El polvo de hornear royal, en su etiqueta, tiene un tarrito de polvo de hornear royal, que en su etiqueta tiene un tarrito de polvo de hornear royal, que en su etiqueta tiene, o si no, los que tenemos fama de exhibicionistas, nos ponemos espejos paralelos. ¿Y qué hace el espejo paralelo? Una imagen ad infinitum de la persona que está ante los espejos paralelos. ¿Sí? Bueno, eso tiene como se dice, un límite. El principio de cascada no es infinito. Llega un momento que obedece a la ley de los incrementos decrecientes, que ya tengo que invertir demasiado para seguir exprimiendo el recurso y sacar algo útil. En ese momento, basta. Ya no hay principio de cascada. ¿Sí me explico? Entonces, no es mágico. Seguimos. Yo creo que esto es suficiente para ubicar los principios. Vamos a ir rápido. Acá sí me voy a detener. En Europa, los investigadores europeos y las autoridades que dirigen la investigación en Europa, a nivel de Unión Europea, son los que han promovido el principio de cascada. Ellos lo ven como, primero, maximizar la extracción de bioproductos a partir de los residuos y después obtener bioenergías. Nosotros que venimos, algunos de nosotros venimos de países importadores netos de petróleo, no es México, aunque México en 10, 15 años puede convertirse en importador de petróleo. De hecho, ahora estamos importando gasolina, por razones, no porque carezcamos de petróleo, pero carecemos de otra cosa. ¿De qué carecemos? No, de refinerías.
lo otro es idiosincrático. Lo otro, no digo que no sea verdad, pero es idiosincrático. Sí carecemos de refinerías y obviamente sabíamos que necesitábamos refinerías. Las autoridades lo sabían. Pero alguien hace más negocio importando gasolina que dejando que Pemex construya refinerías. Entonces, y eso ahí va a lo que dijo el compañero. Entonces, nosotros primero tratamos de obtener bioenergías. De eso genera corrientes dentro de la biorefinería que se pueden convertir en bioproductos. Y esos bioproductos, en estos procesos de obtención de bioproductos, se vuelven a generar residuales de los cuales se pueden extraer más bioenergía. Entonces le llamamos principio de cascada inverso, o sea, Ricky Martin. ¿Sí? Entonces, con este principio de cascada inverso, tenemos dos instancias de obtención de bioenergías. De bioenergías. La próxima, por favor. La próxima, por favor. La próxima. A ver, esto es para enfatizar el uso de residuos, el caso México. Lo está preparado por la candidata doctor Leticia Romero Cedillo de nuestro grupo. En México, los residuos sólidos municipales que van a rellenos sanitarios son del orden de 40 millones de toneladas métricas por año, desechos pecuarios, 23, y si sumamos los desechos agrícolas, destaca el bagazo, pero llegamos como a 20 y pico. Entonces, ¿qué necesidad de jugar con sorgo? ¿Qué necesidad de jugar con maíz para hacer biorefinerías? Primero agotemos los residuos orgánicos. La próxima. La próxima. La huella de carbono es autoexplicable y aquí el doctor de Laza ya nos mostró una manera de tener carbón en ciclos para minimizar que haya una huella neta de carbono. ¿Sí? Entonces, la biorefinería trabaja como los procesos cíclicos físico-químicos del doctor de Laza. Porque la biomasa es carbono secuestrado. Lo reliberamos, ¿sí? Va a metano, va a compuestos orgánicos de valor agregado. Si se queman, si se degradan, producen CO2, pero ese CO2 es el mismo, ya estaba fijado. Entonces, en forma neta, es el mismo carbono que está circulando. En principio, si usted en la biorefinería necesita algo de energía fósil, bueno, la huella de carbono no va a ser cero, pero va a ser baja. La neta. ¿Sí? La huella neta. Disculpen, no, la neta no como coloquialismo. ¿Sí? La próxima. Muy bien, esto lo voy a pasar porque ya creo que abusé de su paciencia. Si hubiera tenido tiempo, hablaría de las maneras como el biohidrógeno combinado con otras opciones de tratamiento son la cabecera de puente de las biorefinerías de residuos orgánicos. Puede ser, es una visión. Hay otras plataformas en la literatura. Hay una revisión que puede ser de mucho provecho para todos nosotros, de un autor hindú, un científico hindú, Venkata Mohan. Entonces pueden ir allí para más información. Los dispositivos bioelectroquímicos están haciendo irrupción prácticamente en el siglo XXI, aunque data sus experimentos preliminares reportados datan de principios del siglo XX, ¿sí? Pero vamos a ir rápido también en esto. Se agregan al menú de procesos que pueden entrar en biorefinería. Procesan residuales y producen bioelectricidad. Eso es lo lindo. No pasan por calor ni por un compuesto que almacena energía. Ya nos da directo electricidad. Hace la degradación de la materia orgánica y ya nos da la energía de mayor calidad, que es la energía eléctrica. O sea, la energía eléctrica es la aristócrata de las energías. Con esa puedo hacer de todo. Puedo hacer calor, puedo hacer trabajo mecánico, ¿sí? Todo y con conversiones muy cercanas, muy altas. En cambio, hay energías de segunda, como ciudadanos, ¿sí? La próxima.
la próxima. A ver, acá. Estatus, bioenergías. A nivel mundial, etanol, biodiesel, combustibles líquidos. Está el ranking, Estados Unidos, a Latinoamérica salva Brasil, que está en segundo en etanol y anda en quinto lugar en biodiesel. Argentina figura, Uruguay no, México tampoco, no figuramos en los primeros 25 en bioenergías. Eso ya es un diagnóstico sin decirlo. ¿Qué necesitamos? Más énfasis en bioenergías. Para ver si remontamos y entramos en el 25, por lo menos. La próxima. El problema con el metano en México es que la producción del metano no está integrada en biorefinerías y peor tantito, cuando está como tentativa de tratamiento, solo una minoría, una élite, son las que aprovechan el metano para producir energía y aprovechamiento energético. O sea que es como unas plantas de tratamiento de aguas de lodos activados que producen lodos y después no dan tratamiento a los lodos. Nada más, aquí tengo el agua purificada y los lodos. Acá también tengo el metano y su aprovechamiento. Ah, no, eso viene después. Pero recuerden que el después significa que son emisiones de metano que no se aprovechan y el metano es 20 veces más ponzoñoso que el CO2 en lo que tiene que ver como gas invernadero, como efecto invernadero. O sea, si hacemos metano, mínimo hay que quemarlo. ¿Sí? La próxima. Producción de alcohol en México. Pues por allí hubo un etanol de primera generación, instalaciones. No hay que hacerle eso. No es la vía por la que hay que ir. Cuando empezamos a hacer etanol, lo hacemos con cuestiones obsoletas y con enfoques obsoletos. Empezamos con el pie, no sé, no es ni izquierdo ni derecho, ya es el pie equivocado. Los principales cultivos de producción de etanol, sorgo y caña de azúcar. Y el potencial de producción de etanol con base en las cosechas del año 2012 es de 600 y pico y 800 millones de litros. ¿Sí? La próxima. Las plantas de producción de etanol de comerciales son relativamente recientes. Y por ahora, tal vez haya habido una variación de alguna planta más, pero se reduce a tres grandes plantas. La próxima, por favor. Y esto también es un diagnóstico. Se supone que fue una buena noticia que pagó la Zagarpa en la jornada. Pero es un diagnóstico. Como hicimos la matemática con el doctor Zaragoza, si se dieron 530 millones para producir biocombustibles en 960 proyectos en 4 años, porque no fue en un año, significa que a cada proyecto, ¿cuánto le tocó? 500 mil pesos. ¿Usted puede producir algo con 500 mil pesos? Las chicas modernas se los gastan en el mall, eso. Es un diagnóstico. Entonces hay que leer entre líneas y después sacar la regla de cálculo, no se necesita calculadora. Con la regla de cálculo nada más ya saltan los números. Por favor, disculpen los crujidos. La próxima. Se está proyectando una biorefinería en México basada en una oleaginosa que no tiene valor alimenticio, clásicamente, que es la Iatropha curcas. Es buena noticia, pero está como proyecto. Sí sería una biorefinería, pero Malinche nos traiciona. Hay que leer entre líneas. Necesitamos que Harvard nos venga a decir que es viable. A la Universidad de Sinaloa, que son ciegos, son tontos, son síndrome de Down, en la Universidad de Sinaloa, que no pueden decir qué es lo que es viable. ¿Sí? Entonces, buena noticia, mala noticia. La próxima. La segunda parte. Y como dijo Cervantes, recuerden que las segundas partes nunca fueron buenas. En el Quijote, léanlo. Muy bien, nos vamos. Ah, postulo,
¿Por qué esto? Rezamos al título. Análisis de ciclo de vida de una biorrefinería que produce hidrógeno, metano, enzimas y sacarificados. Y lo comparamos contra relleno sanitario. Ganó la biorrefinería por goleada. Y eso que no significa que sea la mejor biorrefinería, es una de las tantas. Eso lo quiero aclarar. Biorrefinería no hay recetas ni moldes. La biorrefinería es versátil por definición y se debe diseñar de acuerdo a necesidades y recursos regionales, que tienen sus mercados además. Entonces no es la biorrefinería, es una familia de biorrefinerías. No hay decretos en biorrefinería. Hay principios, pero no recetas. Y es lo lindo de la ciencia eso. Evitar las recetas y los manuales. Entonces, diciendo eso, vamos a la. Y comparando esto en el análisis de ciclo de vida, el énfasis en que todos estos procesos que son de carácter ya industrial deben ser evaluados de acuerdo con técnicas de análisis de sistemas, que tengan en cuenta todos los aspectos, análisis holísticos, no parcializados, análisis que pongan al desnudo los subsidios y los tengan en cuenta en el momento de calcular los impactos. Entonces, no podemos regresar o circunscribirnos a la tasa de retorno convencional de los proyectos industriales como nos enseñaron en los cursos de proyecto de ingeniería química, ingeniería industrial. Eso está rebasado, eso esconde los subsidios. Toma las cosas por dadas, procesa la información, es rentable, no es rentable. Las técnicas de análisis de sistema, de las cuales el análisis de ciclo de vida es una de esas formas que toma el análisis de sistema, dilucida, eviscerar. ¿Sí me explico con la palabra eviscerar? ¿Sí? Sacarle las tripas y exhibirlas, lo que le quisiéramos hacer con las suegras. Hay que hacerlo con los proyectos. ¿Sí? La próxima. Entonces, la unidad funcional de este análisis de sistema fue una tonelada de fracción orgánica de residuos sólidos municipales y los resultados de esto, vamos a avanzar como 5 transparencias. Esto está basado en un artículo que publicamos en Environmental Science and Pollution Research. No. Vamos, hay unas gráficas por allí. Unas gráficas de columna acá. ¿Sí? Tenemos los impactos normalizados de la refinería y del relleno sanitario. ¿Sí? Este es el relleno sanitario. Estos son los impactos normalizados de los diferentes conceptos, eutroficación, consumo abiótico, calentamiento global en 100 años, ¿cómo se dice? Deterioro causado a la capa de ozono en 40 años, oxidación fotoquímica. ¿Sí? Y entonces, nosotros tenemos un efecto, incluso ahorrar impacto con la biorrefinería en lo que es calentamiento global, mientras que el relleno sanitario tiene una aportación neta positiva. Y lo propio con eutroficación. Prácticamente la eutroficación nace de que los residuos últimos de repente de la biorrefinería haya que hacer land farming, o sea, arado, y para su aireación y su estabilización final, ¿sí? Mientras que en el caso de del relleno sanitario es mucho más evidente el impacto negativo. O sea, para acá es malo, para acá es bueno. Poco de lo malo es bueno. Más o menos esa es la interpretación de esta gráfica. ¿Sí? La próxima. Muy bien, entonces, la biorrefinería es superior al relleno sanitario. Elegimos el relleno sanitario porque en México la alternativa clásica para residuos sólidos es tiraderos al aire libre o algunos rellenos sanitarios. Obviamente, tiraderos al aire libre ni lo analizo porque el partido se resuelve por goleada, porque no es ambiental. El relleno sanitario tiene pretensiones ambientales, tiene ciertos controles. O sea, los rellenos sanitarios con buena ingeniería, me refiero. Bueno, competimos contra eso, la biorrefinería gana. Entonces, la próxima, por favor. La próxima.
Esto es lo que llamaba, lo que les seleccioné de la revisión de Catamoja. Hay diferentes plataformas y visiones de biorrefinería. Vámonos rapidito a las cuestiones idiosincráticas de los impactos, de los retos, perdón. Rapidito. Las innovaciones me las guardo, aunque era la parte de más pavo real de la presentación. Me las tengo que sacrificar. Pavo real, el que muestra las plumas. Sí, el guajolote de plumas coloreadas. Bueno, entonces ya, bueno, vamos a los primeros. No, la conclusión. ¿Usted quiere que yo termine? ¿Alguien le pagó? Vamos a los retos. Vamos a la primera de retos. Reitero que la evaluación de viabilidad global de biorefinería y de los proyectos que compiten con la biorefinería debe hacerse con técnicas de análisis de sistemas. El criterio de la tasa de retorno sobre la inversión no es suficiente. ¿Sí? Puede conducir a declarar rentables cosas que no lo son, porque la tasa de retorno sobre la inversión no tiene para nada en cuenta efectos ambientales. En cambio, análisis de ciclo de vida, sí. Entonces, el ejemplo fue el que hicimos. Hay una discusión muy buena de estas cuestiones de análisis de ciclo de vida en esta referencia de Romero Cedillo y colaboradores en el Journal of Chemical Technology and Biotechnology. La próxima. Creo que va a haber una conferencia sobre transición, solamente que es corta, de 20 minutos. Entonces, la transición es una obsesión de muchos de nosotros. ¿Cómo hacemos para que venga la plataforma de energías renovables, se instale, crezca y sea la plataforma principal de recursos energéticos nuestros? ¿Y cómo gestionamos la fósil que está en extinción? Entonces, ¿recordarán la gráfica del doctor Saror? Él empezaba con leña, era una línea ascendente con los diferentes tipos de energía que habían predominado y que se habían sucedido y que en este momento estábamos en la parte de petróleo, ¿se acuerdan? Y empezaba con leña. Y sí, yo soy partidario de que lo último de la energía fósil debe subsidiar las energías renovables. Y no tengo vergüenza ni sentimiento de culpa de hablar de subsidios, porque siempre ha sido así. En la revolución industrial que empezó en Inglaterra, entre alimentar con leña las máquinas de vapor y el crecimiento del ganado ovino, le dio en el madrigal a los bosques y a los árboles de Inglaterra. Ya estaban sin árboles. Estaba en peligro el futuro de la revolución industrial. Iban a tener que cerrar las máquinas por falta de combustible. ¿Qué pasó? Lo último de leña y de energía animal, ¿sí?, lo invirtieron en las primeras minas de carbón. Y ya que hubo carbón explotable, ahora me olvido de la leña, ahora es carbón. Entonces, la última leña subsidió la era de carbón. Pues ahora el último petróleo debe subsidiar la era de las energías renovables. Y no me da vergüenza que me acusen de fósil, de dinosaurio, que habla de subsidios. El profesor Poggi va a recalentar la economía. Me importa un bledo. Debe ser subsidiada. Porque el petróleo incluso está subsidiado ahora. Si ustedes al barril de petróleo le cargan las 5 flotas norteamericanas con 2 portaaviones cada una, 5 submarinos nucleares, 20 destroyers, 70 bases aéreas distribuidas por todo el mundo, ejércitos activos invadiendo Irak, Afganistán y no sé cuántos países, ¿qué costo tiene? ¿Y por qué se está haciendo? Se está haciendo por el petróleo. Cárganle todo eso al petróleo. El petróleo es incosteable. Hay una cantidad de gastos ocasionados por el control y explotación del petróleo, que no están siendo cargados al petróleo, son subsidios. Y subsidios escondidos. Entonces, ¿qué hay de malo en pedir subsidios para la energía renovable, mi Dios? ¿Por qué nos hacen parecer como delincuentes? No, señor, hay que subsidiar la energía renovable. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué necesitamos subsidiar la energía renovable? Un sencillo calentador solar de agua.
¿No tiene vidrio? ¿Podemos fabricar vidrio con energía renovable? Por ahora no. Necesitamos, para hacer vidrio hay que fundir arena, cuarzo. Esa es la fuente. O reciclar vidrio, incoloro, no de cerveza. ¿Sí? No de botella de cerveza. ¿Sí? Eso tiene un costo muy grande y la energía renovable todavía no está en el desarrollo para operar los hornos para forrar vidrio. Necesitan tubos de cobre, un calentador estándar de agua, ¿no? Solar. Y ese cobre sale de una industria, ¿cómo se dice? Siderúrgica. Hay que fundir el mineral, ¿sí? y reducirlo. Y todo eso hay que hacerlo, lamentablemente, con energía fósil por ahora, hasta que no esté la energía renovable dando sus círculos virtuosos. Sí, eso con un calentador sencillo. Imagínense la petroquímica. Necesito polímeros para energía renovable, necesito semiconductores dopados, no dopados, papá, papá. Eso hay que hacerlo. Y todavía la energía renovable no está en el ciclo virtuoso para que eso se haga con energía renovable. Entonces necesitamos exportar energía fósil, una buena fracción, para arrancar la energía renovable. Y no me avergüenza decirlo, no me ruborizo. ¿Sí? La tesis es que la plataforma energía fósil debe subsidiar y apoyar a la plataforma energías renovables. La próxima. El problema es la intensidad. Las energías renovables en general son menos intensivas, menos intensas que la energía fósil. Entonces eso nos va a llevar a cambios, nos lleva necesariamente a cambios de hábitos y de estilos de vida. ¿Podríamos sostener la agricultura intensiva? Que metemos más energía de petróleo que la energía que sale de carbohidratos, de un cultivo de maíz o de un cultivo de trigo. Es lo que pasa con la agricultura norteamericana. Hay balances de energía que son negativos en la agricultura intensiva norteamericana. Tractores más grandes, ¿sí? Más uso de fertilizantes. ¿Saben cuánto cuesta el ciclo de Boerhaave para fijar nitrógeno en forma química? Burranales de energía. Tendremos que ir al rizobio, que lo hace a temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces, el uso de materiales que tienen inversión energética grande, como metales, ¿será sostenible en el futuro? El transporte basado en energía renovable, poco intensiva. ¿Se imagina un avión, un Airbus 300 con 400 pedaleando adentro del avión? Para que el avión se transporte. Hay un ciclista que operó un avión, un cicloavión de hélice, la hélice operada por el ciclista, para cruzar el Canal de la Mancha. Falló 5 veces y no se ahogó porque era, además de ciclista, era buen nadador. En el 6º intento llegó, pero era un ciclista entrenado, de los que ganan competencia de ciclismo, pedaleando dentro del avión. Eso no es para todos. ¿Cómo nos vamos a transportar? Con energía de baja intensidad. ¿Sí? Eso acá lo puse como ejemplo, no porque sea importante, es porque nos toca de lleno a la microélite que viajamos en avión. ¿Sí? Entonces, por eso le puse, es un ejemplo, ¿cómo se dice?, perturbador para la clase media alta. ¿Cómo vamos a hacer para sostener otros viajes transoceánicos? ¿O tendremos que resignarnos a no viajar? La próxima. Acá bien. La educación es un factor que ya lo mencionó el doctor Saror, porque hay que cambiar hábitos. ¿Podremos seguir viviendo en megalópolis? Que las megalópolis parecen cánceres. El cáncer crece y genera sus propios vasos de alimentación más gruesos para que alimenten el cáncer y desvíen la sangre hacia el tumor. Por eso morimos de cáncer. ¿Sí? Las megalópolis también son grandes chupaderos de alimento que tiene que ser trasladado de largas distancias, de energía que viene de largas distancias, de trabajadores que vienen de largas distancias.
una megalópolis es energy intensive. ¿Las podremos sostener? ¿Tendremos que ir a civilizaciones dispersas otra vez? Entonces, ¿y si hay que hacerlo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién es el que se va al campo? No, yo no, que vaya el otro. ¿La próxima? La contradicción del modo actual de producción. Vivimos en el socialismo. ¿Sí? Fukuyama fue derrotado cuando escribió el fin de la historia, diciendo que ya se había llegado al equilibrio de desarrollo del capitalismo y ya no hay otra cosa más. ¿Sí? Pues está derrotado porque vivimos en el socialismo. El gobierno ha socializado los costos del control de la contaminación. Lo pagamos todos. Y me voy. Lo pagamos todos. En cambio, cuando hay ganancias, las ganancias se apropian en forma individual. Esa contradicción va a reventar. Porque no se sostiene. La próxima, y ya me voy. Entonces, lo que habló el doctor Saror, lo retomo y le pongo nombre, es la ley de Pareto. Que una minoría tenga acceso y consuma la mayoría de los recursos. Generalmente la proporción clásica de Pareto es 20-80, pero puede ser 5-95, cualquiera, o 5-70, ¿sí? Cualquiera de esas proporciones. Y nosotros tenemos que satisfacer el tetralema de, no le llamo consumo, le llamo buena calidad de vida. El consumo no es necesariamente buena calidad de vida. Sustentabilidad, recursos finitos y equitativos. Y este tetralema es el que tenemos que resolver. Tenemos tareas y no se resuelve solo con educación, se resuelve con cosas que la academia no da. Como Salamanca no da, lo que Salamanca no, ¿cómo es? Lo que Natura no da, Salamanca no presta. La academia no presta las acciones que hay que tomar y las decisiones que hay que tomar. Nada más esclarece los criterios científicos. La academia tiene su límite. Hay otra esfera que la da la persona cuando hace sus opciones de decisiones. Que no nos pase como el fotógrafo de Life. El fotógrafo de Life, si lo recuerdan, fotografió al niño africano, esos que comen tierra y con pancita, y un cuervo que lo sobrevolaba. ¿Sí? Y años después, el fotógrafo de Life se suicidó en alcohol porque no pudo aguantar la culpa. Porque no le dio una hamburguesa, no le dio nada, sacó la foto y se hizo famoso, y el niño murió y se lo comieron los cuervos. Que no nos pase a los académicos como el fotógrafo de Life. La próxima, conclusión perspectivas. Entonces, energías renovables y biorefinerías es la tesis de este trabajo, independientemente de las conclusiones particulares. Nos vamos a las preguntas y respuestas, que ya no hay tiempo. Por eso puse silencios. Y algunas más, a ver. Algunas más, por favor. Más adelante, por favor. Más. Acá, nos quedamos acá con el poeta Argemex, según se definió él mismo, Juan Gelman. Como él se definió también, un poeta ferozmente político, que afortunadamente encontró a México para cicatrizar, vivir y morir. Celebremos a Juan Gelman.